Bueno, pues volvemos de la playa. Este verano hemos estado por diferentes playas de la región de Murcia y la verdad es que ha ido muy bien. Estamos aquí ya en el centro, estamos a final de agosto, pero yo no veo a la gente. Tú sabrás saber. Bueno, yo soy Huguito Selecta, estamos aquí en Tú sabrás. Tenemos aquí a un amigo que no hemos echado por aquí por la región. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Agustín. Agustín. Encantado, Agustín. ¿De dónde eres? De Lorca. De Lorca, ok. Estaba viendo por aquí un vídeo. ¿A qué te dedicas exactamente? Soy cocinero. Ok, eres cocinero. Sí. Y has venido aquí a comer bien, me imagino. Efectivamente. Vale. En fin, Agustín, ¿qué tal ha ido tu verano y eso? Genial, muy ¿sí? bien. ¿Sí? ¿Ha ido a la playa? ¿Ha salido? Se va a comer una alcachofa ahora mismo, joder. No, ahora me la como, no te preocupes. ha ido genial, de ¿sí? puta madre. La playita en Águila, que se está muy a gusto. Ajá. Muy bien. Yo he estado por ahí, por la casica verde. Claro, ¿no ese sitio? Me encanta. ¿Ok? Hemos estado mucho por ahí, por el chiquito de Calarreona. Lo bien. Recuerdo a Salva y a toda la gente de la casica verde en Águilas. Y bueno, nos vemos pronto por ahí, ¿vale? Yo quería hacerte una pregunta. En realidad es que tú dediques una canción a nuestro público del Tú sabrás Summer. ¿Cuál es la canción que más te ha hecho bailar este verano o que más te ha hecho sentir este verano? Pues hay muchas que me he bailado, pero de las que más me ha gustado es Cúrame, de Rauw Alejandro. La tengo tacha. En cantidad de llegar las botellas. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Yo dedico un tema que seguro Josema, nuestro realizador, nos va a buscar un tema bueno de ellos. Murciano de dinamita, murciana con la mecha enchufa. Salieron de casa, tomaron el monte, a cada minuto son más. Siente la grieta que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur, cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. Bueno, pues esta noche estamos aquí en la Placita de las Flores. Oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Qué apetecible? ¿Y qué apetecible está la magia que yo le voy a hacer a esas personas que están en la mesa? Así que vamos para allá. ¿Me acompaña o qué? Venga, que nos vamos. Hola. Muy buenas. Yo soy Javi Martínez, soy mago ilusionista. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Habéis tenido a alguien tan cerca así alguna vez? No, tan cerca no. ¿A alguien sí? No he dicho mago, en ningún momento. Bueno, ¿de dónde sois? ¿Sois de aquí de Murcia? De Caravaca. ¡Ah, de Caravaca! Si os digo dónde soy yo, os queráis flipar las cuatro. De bulla. ¡Qué fuerte! Estamos en todos sitios. Así que, como ya me he venido con la varijita en la mano, lo suyo es que os haga un jueguecito de magia para vosotras y para todos los que nos vean desde Caravaca y desde todos los rincones. ¿Conocéis la baraja de póker? Vale, os enseño que son pues cartas, la típica baraja de póker, que tenemos tréboles, tenemos corazones. ¿Te la sabes cuál falta? ¿Esto qué son? Picas. Bueno. Están las picas, los diamantes, los rombos. ¿Sabes qué simboliza esto? ¿Cómo te llamabas? Perdona. Irene. Irene, ¿no sabes lo que significa esto? No. Esto simboliza el dinero. Pues eso es lo primero. Hombre, es lo primero que tenemos que saber. Bueno, y todas las cartas son diferentes. La idea de esto sería empezar mezclando la barajita para que se quede bien mezcladita, porque vaya a tener que elegir una carta. Y en este caso, ¿cómo te llamabas? Miriam, me encanta tu nombre y nunca te cambies de nombre. Más que nada por las amigas, porque si te llaman, por ejemplo, otro día Irene, pues ya sabes que te vas a confundir con ella. Y la historia de esto va a ser la siguiente. Mira, puedes elegir la carta que tú quieras. ¿Ah, yo? Sí. Y bueno, lo más importante, enseña la camarita. Sí, yo me giro, ¿vale? No pasa nada. ¿La tiene ya? ¿Vale? La ha enseñado bien que se vea, ¿no? Vale, pues mira, ponla ahí cara abajo, que yo tampoco la vea. Y el resto de cartas las voy a poner encima y voy a dejar la barajita aquí. No tengo que hacer nada más. Madre mía, Irene. Ya la he hecho negra. ¿Qué ha pasado? Que no, que la he hecho negra. mira. Qué fuerte esto, ¿eh? Qué fuerte. Mira, si nosotros buscamos entre toda la baraja, atenta, ¿eh? Mira, hay una que es negra. ¿Cómo te has quedado? estaría súper chulo que fuera tu carta. Pero ahora, por primera vez, puedes decirnos a todos qué carta era, porque yo no la he visto. Bueno, o vosotras también la podéis ayudar. Rey de diamantes, ese. El rey de diamantes. ¿La Jota? Sí. ¿La Jota o el rey? Ah, es que no sé lo que es, era la Jota. ¿Era la Jota de diamantes? Es que no sabemos. O sea, encima de todo, Irene, la Jota del dinero. Pues daos cuenta que la única carta negra no es ni más ni menos que la Jota de diamantes. Oye, un aplauso, que estas cosas se aplauden. Espérate, porque me ha pillado a lo mejor muy rápido y lo vamos a repetir.
Lo podemos repetir, mira. Ponemos aquí, ponle el codo encima, la gafa, ahí está. Lo podemos repetir. Esto, ¿cómo te llamas? Aurora. Aurora, mira, yo voy a ir haciendo así y cuando tú quieras me paras. Si me paras por aquí será esta, si me paras por aquí será esta. ¿Estás preparada? Sí. Cuando tú quieras me paras, ¿eh? Venga. Ya. Vamos para. ¿Ya? Sí. Vale, pues mírala, mírala toda, mírala por aquí, mírala en la cámara, que yo no la puedo ver ni entrar en luz. ¿Vale? Y hacemos lo mismo, mira. Ya está. ¿Irene, te has dado cuenta? Pues la ha hecho negra. La ha hecho negra. ¿Sabes lo chulo? Pues mira, que ahora, si nosotros miramos por aquí entre toda la baraja, espérate, porque tiene que estar aquí. No está. Pues espérate, que me está dando hasta calor y todo, ¿eh? A ver, entre todas, no. No, 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 no. A ver, pero yo la he hecho negra. ¿Qué carta era? ¿Qué carta era? ¿Cuál era la carta? El 5 de... El 5 de pica. Pues si la ha hecho negra, la única carta negra que hay es esa. No es verdad. Mírala. No es verdad. Dale la vuelta, tú misma, Miriam, y enséñala a la cámara. ¡Oye! ¡Hasta luego! ¡Tú sabrás saber! Hola, ¿cómo estamos? ¿Tú estás aquí solica tú? No digas nada, no hace falta. Tu expresión de la cara lo dice, te veo triste, te veo apagada, es decir, te voy a decir una cosa porque está ahora la gente muy, muy chunguilla con esto de las mascarillas, digo, te la pongo, ¿sabes? Pues claro, aquí no se sujeta ni nada, te voy a decir, pues yo te la pongo aquí así aunque sea, y digo, pues tú ya tu macheta, ¿sabes? Te voy a decir, ¿no? Pues nada, sí está mejor hoy, pero oye, no te he visto bien la cara, bájatela así un poquito que te vea la cara. Ay, pues no, pues sí, efectivamente. No, te queda mejor la mascarilla puesta, también te lo digo, por lo que sea. Y las flores estas, ¿para qué? ¿Eran para mí? ¿Sabías que venía yo? Yo es que he venido aquí, digo, a ver si encuentro a alguien que me cuente un chiste malo o algo por echar la tarde, o sea, que no, de verdad te lo digo. En fin, que me veáis ya, me veáis a ver si trabajo o algo y nada, pues estar con los pechos al aire, me parece bien, te voy a decir, de verdad te lo digo. A ver si me encuentro a alguien que me cuente algún chiste malo, pero malo, te voy a decir, pues malo, como este gitano que le dice al padre, ¡ay, papá, que me ha picado un mosquito! Y dice, pues mátalo, y dice, ¡no, que tiene mi sangre! ¿No te ha gustado? Es que era malo, te voy a decir, de verdad, lo he dicho que era malo, lo tengo peores también, ¿eh? Te lo digo, que lo cuente otro, me voy, que lo ha hecho llorar ya, le quito la mascarilla que es mía, me voy. Vale, pues mira, aquí tenemos aquí una familia más maja que Bratún, ¿qué se llama usted? María José. María José, este hombre tan guapo. Fidel. Fidel, y este querido también tan simpático. Aarón. Aarón, mira, vamos a hacer una cosa, esto es Televisión Murciana y estamos haciendo un concurso, que yo lo llamo el galletazo porque yo soy galletero, pero que no tiene nada que ver, te digo, yo lo he puesto por ponerlo, ¿eh? Esto estamos haciendo un concurso de chistes malos. ¿Os sabéis algún chiste malo? Pero malo, ¿eh? O sea, malo. Tipo este, tipo que dice, cariño, cariño, mira una estrella fugaz, pide un deseo. Dice el hombre, dice, ya. Dice la mujer, por cierto, que no te lo he dicho, que mañana viene mi madre a comer. Dice, si todo sale bien, no. Pero ¿lo tiene peor? ¿Pues, ¿lo puede empeorar? Sí, vámonos ahí, vámonos ahí. Este es uno que dice, oye, ¿me puede poner un de pipa? Dice, ¿un bocadillo de qué? Ya verás como si, mira, estos dos borrachos que están en la orilla de un río, empieza uno, ¡mira, una ballena! Y dice, ¿pero qué dices? Si son dos botellas. Y dice, ¡sí, pero una ballena! Vale. Bájame ese. Vale, es imposible, ya no. Baja ese. No estoy fresco ya, madre. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, familia, que aproveche, de verdad. Muchas gracias, María José. Tiene unos hijos guapísimos y estudia mucho, ¿eh? Estudia mucho, si no acabas como yo, aquí con un micrófono haciendo el tonto, ¿sabes? También te lo digo. Cuídalo mucho. Hola, buenas noches. Madre, me te he pillado ahí. ¿Con quién estás hablando? Con alguien. Uy, mira, pero con alguien. Ay, madre mía. Con alguien que te gusta. Bueno, te voy a hacer una preguntita rapidita, ¿vale? ¿Te ha ido, qué has hecho este verano? Trabajar. ¿Trabajar? Pero bueno, no te ha ido a ningún sitio. A la playa has ido. Trabajo en la playa. Ah, trabaja. Ah, picarón, claro, que trabajas en la playa. Bueno, pero cuéntanos algo de tu verano para la gente como tú que ha estado trabajando. Pues nada, ¿qué vas a decirte? Que trabajar mucho y ya está, nada más. ¿Pero y en qué trabajas? Soy cocinero. ¿Cocinero? ¡Uy! Bueno, pues nada, que voy a quedarme yo para que me cuente unas recetas. La que quiera, yo te digo la que quiera. Bueno, ¿y qué consejo le da al resto de cocineros que trabajan en verano? ¿O qué nos aportarías tú socialmente como cocinero en verano? No sé. Que se busquen otra cosa, que en verano es muy malo trabajar. Pero fíjate una cosita, ¿tu colorcico es así de qué tal? ¿O es que el fogón de la cocina en sí como tal te pone moreno? De la playa. Ah, porque digo, a ver, sí, que aquí a lo mejor me está haciendo un truquito, porque yo te veo morenito. Sí, hombre, ya que trabajas en la playa algo cae. Ah,
que algo cae, que algo cae. Pues nada, así que si trabajas en verano, tú sabrás. Andrés Peluqueros, tu peluquería de caballeros en el barrio del Progreso, con servicios de agua, café y wifi gratis para hacer su espera más cómoda. Desde 1960, ya van unos cuantos años. Pide cita llamando al 629-853473. 629-853473. Hola, somos Social Media Spain, tu agencia de comunicación. ¿Quieres un logotipo a medida? Te lo diseñamos. ¿Y quieres una web? Te la hacemos. Pero no te olvides del posicionamiento. Salir en Google es muy importante. ¿Ah? ¿Pero también quieres que te llevemos tus redes sociales? Pues solo tienes que entrar en la web www.socialmediaspain.es o bien llamarnos al 601 15 58 90. Como promoción de verano, tu web tan solo por 120 euros. Y como regalo, te grabamos tu cuña publicitaria. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Soy Mael, ¿qué tal? Encantado, de Televisión Murciana. O sea, es una cosa que digas tú. ¿Cómo te llamas? Irene. Irene, que es el nombre más bonito, ¿y? Cristina. Cristina. Por lo que sea, esto es un concurso de chistes malos, de mierda, así que, y por lo que sea veo que va a ser tú la que lo cuenta. ¡Llámame loco! ¡Llámame loco! ¡Pero voy arriba! Esto voy a empezar yo, ¿vale? Voy a empezar yo y después tú. Entonces, yo te cuento primero, hay que ir empeorándolo cada vez más, ¿eh? Entonces va el mío. Vamos ahí, Cristina, este me lo estoy currando, Irene, porque sea malo, ¿sabes? ¿Qué le dice una gallina policía a otra gallina policía? No sé. Necesitamos apoyo. Era malo el chiste. ¿Te ha gustado? Ay, a ver el tuyo, a ver el tuyo, Cristina, a ver el tuyo. Estoy loco para escucharlo. ¿Qué le dice un peo al otro? No me la juego. Ponte el casco que salimos. Irene, ¿lo quieres empeorar? Sí, se lo va a jugar, Irene. ¡Vamos, Irene, va! No sé. Dice uno, mi deseo es irme a una isla desierta. Y le dice el otro, ah, pues el mío también. Dice, joder, ya lo estamos llenando. Este es bueno, ese es bueno. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos con una amiga. ¿Cómo te llamas? Verónica. Vamos a ir directamente, o sea, sin rodeo. ¿Tú alguna vez has sido infiel? Con mi pareja actual, no. Pero sí que anteriormente he sido infiel. Evidentemente ya no estoy más con esa persona, por supuesto, porque si eres infiel, pues que algo falla, ¿no? Y entonces... ¿Y entonces por qué tú crees que somos infieles? Porque parece ser, yo con todas las personas que hablo, la mayoría han sido infieles alguna vez en la vida. Entonces, ¿por qué crees que, de dónde crees que vienen esas infidelidades? De carencias. Falta algo en la pareja y entonces pues al final como que se aparece algo, lo buscas por otro lado o aparece y lo encuentras y eres infiel por eso. Entonces vamos a buscar en otro sitio lo que no tenemos en la pareja. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a la pareja directamente y le decimos, oye, mira, me pasa esto, tengo falta de X, ¿no? Y lo solucionamos con la pareja, ¿por qué intentamos buscarlo fuera? ¿Tú por qué crees que será? Falta de comunicación. Evidentemente, a veces no. A veces cuesta, las comunicaciones fallan y esas comunicaciones incómodas fallan. Entonces, pues, somos infieles por eso, porque al final nos cuesta comunicarnos. Efectivamente, al final es la base de la comunicación, o sea, de la pareja. Porque si le dijéramos a otra pareja, oye, mira, que me apetece hacer esto o lo otro, a lo mejor incluso hasta nos dejaría cumplir nuestra fantasía, porque a veces tenemos la fantasía de estar con otra persona y a lo mejor nuestra pareja también tiene la misma. Y si se lo comunicamos, pues seguramente que quiera, pero no directamente, nos vamos por ahí, buscamos a alguien. Nos vamos por el camino fácil. ¿Pero tú crees que son más infidelidades
en plan amorosas o de una noche, de que diga, oye, mira, es que por lo que sea he sido infiel, pero ahora me arrepiento. O sea, ha sido un flash de decir, es que yo qué sé, me vi unas copas y ha surgido. No lo sé, pero yo supongo que yo creo que son más amorosas, ¿no? Que más de un flash de noche, ¿no? Es que en el caso de al ser más amorosa, yo lo que siempre digo a veces digo es que algunas parejas no son parejas, sino son compañeros de piso. O sea, al final son compañeros de, ¿sabes? De vida, porque en realidad ya están pasando el duelo de pareja antes y por eso ya viene la infidelidad con amor. Porque la infidelidad más común es por el aburrimiento de decir, oye, mira, me aburro, yo que se me tomo unas copas y surge y estoy con alguien y de repente ya no lo vuelvo a ver. Sí. O sea, esa es la infidelidad más común. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Depende. El otro día lo estaba hablando con mi pareja y le decía, pues depende, y igual te perdono una infidelidad, pero depende de qué grado, ¿no? Pero bueno, también está por otro lado decir, si me gusta alguien, estoy con mi pareja y soy fiel a mí, que me gusta alguien y voy a por esa persona, pero también estoy con mi pareja, o soy fiel a la tradición de estar con una pareja. Sí, claro, porque a veces como que es lo que no han contado, ¿no? Es como el amor romántico que no han contado y es que tú conoces a una persona y tienes que estar con esa persona toda la vida. Pero si tú le dijeras a un niño pequeño, oye, ya sabes que si conoces a una persona va a ser tu pareja toda la vida y no puedes conocer a nadie más y no puedes experimentar con nadie más. Entonces, ¿tú qué crees que te diría el niño? El niño diría, yo no estoy con esa persona. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo te llamas? Ani. Hola Ani, qué guapísima Ani, de verdad. No me gusta a mí que me hagan competencia con el tema de la belleza, pero bueno, por Ani he hecho una excepción. Ani, cuéntanos sinceramente, ¿qué has hecho este verano? Pues este verano he disfrutado como no pude hacerlo el año anterior. He viajado, me recorrió todas las playas que he podido y nada, con los amigos. ¿Pero qué, las playas que te has recorrido son las de Murcia? Algunas sí y otras no, estas para visitarlo, pero pocas. Ahí, ahí, cuéntanos. ¿Hacia dónde? Fuera de aquí, lo que es la frontera como tal, ¿no? ¿A dónde has ido? Cuéntanos, es que como no me han dejado viajar este verano y yo soy muy de viajar, que soy la que viaja el programa, digo, pues a ver si tú me ayudas a evadirme un poco. ¿A dónde has ido? Voy a darte envidia. Mira, he estado en Ibiza. Sí. Con tanta gente que creo que no voy a volver. Y luego he estado en Cañote Meca. Allí, en plan hippie, playa súper bohemia y súper guay, o sea que muy bien. Y bueno, entonces, pero ha ido a alguna otra playita, ¿no? Tienes una cara de que has estado, mira, te estoy leyendo la mirada. Y hay una playa en concreto que no me has dicho, que se te está viniendo así como el recuerdo, ¿no? Como que está ahí trasladando. Si hay alguna experiencia más interesante en la región de Murcia que pueda aportarnos, te escuchamos, Ani. Bueno, ¿experiencia interesante en la región de Murcia? Pues sí. He ido algún día a las playas de Calblanque, he ido también a la zona de La Manga, que suele ser una playa que me gusta bastante, y al Mar Menor en sí, no. Bueno, es que el tema ese del Mar Menor está un poco ahí hay que cortar unas cuantas cabezas. Pero bueno, tengo un compañero cómico que dice que lo importante para que dejen de morir los peces pequeños es terminar con los peces grandes. Entonces, Ani, yo te propongo, ¿a dónde nos vamos tú y yo? Un día de estos, así por aquí, no voy a dar fechas por aquí por la televisión, pero que nos vayamos juntas y nos enseñe, que me enseñe a mí algún sitio, como enséñame a pasármelo bien, que no sé. Bueno, pues a las caras de Mazarrón, allí es libre albedrío, todas las que quieras, o sea que puedes buscarte el plan que quieras. Pues nada, yo después de esta entrevista me voy con mi compañera Ani a las playas de Mazarrón, ¿no? Por ejemplo. Pues allí que nos vamos, sí. ¿Qué te parece? Pues vamos. Pues vámonos. Venga. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo os llamáis? Por aquí tenemos a... Belén. A Belén. Nuralí, mi nombre es muy difícil. ¿Cómo? Nura, ¿cómo? Nura. ¿Pero es Nuralí? Nuralí. ¿O sigue? No, Nuralí. Ah, Nuralí, como has dicho que es tan difícil, tampoco es tan difícil, hija. Y por aquí tenemos a... María Jesús. María Jesús. Bueno, yo soy Javi Martínez, soy ilusionista, soy mago, ¿vale? Y la idea es que... Sí. Soy especialmente nacido en Bullas. ¡Hala! ¿Conocéis el pueblo? Sí. Bueno, pues ya sabéis que tenéis una visita pendiente para vosotras y para todos los que nos estén viendo. Vale, pues tengo una pregunta para vosotros. ¿Alguien puede decirme lo que es esto? Sí, esto es
Un cubo de rubí, ¿vale? Entonces, ¿sabéis que hay campeonatos de cubo de rubí? Me lo imagino, sí. ¿Existe? ¿Qué es lo que se hace en esos campeonatos? Ver quién acaba antes del cubo, ¿no? Exacto, el que es más rápido en hacerlo, ¿vale? Pues hay un campeonato que es totalmente lo contrario. Sí, y estas son... ¿El qué? El que no lo consigue, ¿no? No, el cubo está armado y hay que llegar a una mezcla, ¿vale? Es totalmente lo contrario. Entonces yo me he traído aquí las cartas originales de ese concurso, que son de Brasil, y me las he traído directamente para que vosotras las veáis. Me voy a cerrar esto por aquí, que se quede aquí cerradito, y aquí encima de la mesa. Vale, mira, si os dais cuenta, pues hay diferentes fases del cubo de Rubik, y la idea es que vais a elegir uno, y yo voy a intentar llegar justamente a esa mezcla, ¿vale? Es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Lo guay es lo siguiente. Podéis elegirla así o te puedo dejar todas las cartas y eliges la que te dé la gana. ¿Qué te parece? Vale. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Elijo yo la que me da la gana? Lo que quieras. ¿Las quieres tú? Venga, vale. Pues yo me giro por aquí, ¿vale? Y el resto me las das. Tú tranquila, tómate tu tiempo, que aquí vamos por horas. No te preocupes. ¿Lo tienes? Sí, no, la carta no. La carta te la quedas tú, la que has elegido. Ahí está, y a mí me da el resto, perfecto. Vale, pon la boca abajo, que yo no la vea. ¿La has enseñado a la cámara? Vale, pues enseñar a la cámara, que primero la vea la cámara. Y después pon la boca abajo, que yo pueda mirar. La idea es que podías haber elegido cualquiera de todas estas. Ha elegido justamente esa. Yo quiero que le deis, me voy a girar, le vais a dar la vuelta y cada una vais a memorizar, pues yo qué sé, por ejemplo, un rojo, un verde, para que se os quede algo en la memoria. Tampoco hay que memorizarlo todo, pero que se os quede algo. Y a la misma vez, pues también que lo vea la cámara para que en casa también lo puedan memorizar. Pues esto es un juego para vosotras y para todo el mundo que nos está viendo, ¿vale? Así que yo me giro, vosotras tranquilamente, fijaros más o menos en un color, que sea, que sea el que sea. Vale, más o menos ya está, ¿no? Vale, yo creo que ya está, ¿vale? Me giro, dale la vuelta, boca abajo, vale, genial. La idea es la siguiente, voy a coger el cubo de Rubik, me vas a enseñar esa carta durante 3 segundos, yo la voy a memorizar y tengo que llegar justamente a esa mezcla, con este cubo. Si esto sale, un flipazo, ¿vale? Enséñamela, ¿vale para allá? Madre mía, me ha dado un flasazo, me ha dado un flasazo, mira. A ver, vale. No sé ni por dónde empezar. Madre mía. A ver. Estoy poniendo hasta nervioso y todo, ¿eh? El que ha sido muy fuerte. Vale, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Mira, dale la vuelta a la carta, ponle aquí mirando para allá. Dale la vuelta, porque si nos damos cuenta, aquí tenemos, aquí está, tenemos una cara que tiene, ¿nos damos cuenta o no? Sí, sí. Que tiene dos azules, un azul, dos azules por aquí, un amarillo, un rojo, si le damos por aquí se ve una línea verde. ¿Flipa o no flipa? Señoras, señores, esto se llama habilidad. Se llama habilidad. No, pero esto realmente no es magia. Es lo que te digo, es habilidad, ¿no? Porque esto es una cosa que es súper difícil, lo que es el cubo de Rubik, pero lo que sí sería magia sería coger el cubo de Rubik, daros cuenta de esto, porque solamente moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, él solo, automáticamente, se queda completo. Cuando yo era pequeña, porque cogíamos esto y... ¡Oye! Está chulo, ¿no? Claro. Eso decírselo a todo el mundo que también lo está viendo y se habrá quedado alucinado. Pero claro, hay mucha gente que piensa y dice, oye, es que el cubo puede ir pues trucado. Yo os lo podría regalar porque lo podéis tocar, que no tiene absolutamente nada. Pero lo guay del todo es que pasaría si nosotros también agitásemos la carta. Porque si nosotros también agitásemos la carta, el cubo también se hace. Míralo. Escúchame. Pero no solo el cubo, porque si agitamos toda la baraja... Date cuenta lo que pasa, que al dar justamente la vuelta, aquí todos los cubos, todos y cada uno de ellos, se quedan completamente hechos. Señoras y señores, y oye, este sí es un fuerte aplauso porque, oye, qué fuerte, ¿eh? Se pueden tocar, podéis tocarla. Estoy en busca del contador de chistes. Aquí lo tengo.
No se me ve, ¿no? No se me ve. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Liliana. Liliana, qué nombre más bonito. Robert, el tuyo no es tanto, también te lo digo. Yo soy Ismael Galletero y esta sección le llamo el galletazo, ¿sabes? Es porque yo soy galletero, pero no tiene nada que ver con la sección. Entonces, esto es un concurso, estamos buscando el peor chiste de la historia de los chistes, ¿sabes? Entonces, empiezo yo y lo tienes que empeorar. Dice, cariño, mira, una estrella fugaz pide un deseo, dice el hombre, dice, ya. Dice la mujer, por cierto, que no te lo he dicho, que mañana viene mi madre a comer. Dice, si todo sale bien, no. ¿Peor que ese? Bueno, como tú veas, tú que... No sé. Era una vez un pollito en Nueva York que se consigue con una zorra y zorra de animal y lo tropieza y, le, y la zorra le dice I'm sorry y el pollito le dice I am pollo. Uy, me gusta. Hablando de pollo, ¿qué le dice una gallina policía a otra gallina policía? Necesitamos apoyo. Ah, ok. Robert. ¿Y por qué una gallina cruza la calle? ¿Por qué? Porque está otra gallina que le dice ¡pacá, pacá! ¿Y qué es una gallina con un cuchillo y un tenedor? Una gallina encubierto. Encubierto. Ah, bueno, ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Mira, esto lo podemos. Cuidado. Dice, ¿tú sabes cómo se llaman todos los. ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Murcia? Dice, hombre, todos no. Exacto, claro. ¿Y entonces tú qué has hecho este verano, nena? Uy, pues he hecho muchas cosas. Está en la playa nudista. ¿En la playa nudista? Sí, nunca he ido. Cuéntame lo de la playa nudista. Nena, pues nada, ahí te desnudas, ¿eh? ¿Te desnudas? No hay más. Ah, sí, yo todo el verano y yo me he pasado todo el verano vestida con el uniforme de Libera Telecom. Tía, pero es súper incómodo. Si lo que más mola de la playa es estar ahí al natural y bañarte y sentir la naturaleza. Y sentir la bueno, la naturaleza la he sentido. Quiero decirte, lo que pasa es que luego sí es verdad que estaba aguantando desde todo el verano y que no he parado. Andrés Peluqueros, tu peluquería de caballeros en el barrio del Progreso, con servicios de agua, café y wifi gratis para hacer su espera más cómoda. Desde 1960, ya van unos cuantos años. Pide cita llamando al 629-853-473. 629-853-473. Hola, somos Social Media Spain, tu agencia de comunicación. ¿Quieres un logotipo a medida? Te lo diseñamos. ¿Y quieres una web? Te la hacemos. Pero no te olvides del posicionamiento. Salir en Google es muy importante. ¿Ah? ¿Pero también quieres que te llevemos tus redes sociales? Pues solo tienes que entrar en la web www.socialmediaspain.es o bien llamarnos al 601 15 58 90. Como promoción de verano, tu web tan solo por 120 euros. Y como regalo, te grabamos tu cuña publicitaria. Bueno, pues buenas noches. Y hoy tenemos en Tú Sabrás, en plató de Tú Sabrás, a José Mabel y Cristina Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues bastante contento de estar aquí sentado, ¿eh? Sí. Bueno, yo tenía ganas, llevo viendo el programa desde que empezó y todavía no me había invitado la pues primera fíjate, vez. Fíjate, hoy también estoy yo sentado aquí en el plato. Hemos dejado a Diego. Estáis aquí por una cuestión. Single nuevo, Josema. Sí. Cuéntanos. Single nuevo. Goodbye. Pues bueno, yo creo que es un single que nació un poco después de un momento algo trágico. Se puede decir así, algo trágico, algo que nos marca un poquillo y que todo en un momento dado y mucha gente en esta pandemia pues lo ha tenido que pasar, que es la pérdida de un familiar. Entonces, a partir de ahí, pues estás lleno de sentimientos, lleno de cosas que tienes que expresar de alguna forma. Y yo creo que la mejor forma de expresarla es haciendo música. ¿Esta canción nace dentro de esta pandemia? Nace
Sí, prácticamente, bueno, de quien yo hablo, que es mi abuelo, para descanse, falleció el 28 de mayo del 2020. Uh-huh. Ya estábamos, ya podíamos salir a la calle, pero bueno, no falleció por COVID, falleció por otras cuestiones. Y pues eso, en verano la canción estaba escrita y ya pues pensé en una voz especial como en la de ella. Muy bonita, por cierto. Sí. Para hacer la canción y bueno, pues ya la verás. Muy bien, yo he tenido el placer de escucharla ya. Como sabes, me encanta, muy, muy, muy bonita. Dos voces muy con mucho sentimiento, las dos. Y Cristina, ¿cómo fue que te para con la colaboración con esta canción con Josema? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues nada, me dijo que si podía ayudarlo a ayudarle a cantar la canción, a algunas partecillas, y yo evidentemente le dije que sí, que yo encantada, que muchísimas gracias. Muy bien, pues Josema, tengo una duda, porque he visto el videoclip también. Uh-huh. Dentro de este videoclip encontramos unas piernas, encontramos un reloj, ahora cuando lo vean nuestros espectadores van a saber el por qué pregunto esto y van a saber relacionarnos lo que están escuchando con la imagen. Cuéntanos, ¿qué quiere decir realmente esos pies andando hacia adelante y hacia atrás, mucho cuidado, y ese reloj? Vale, esto tiene cierta complejidad, pero al mismo tiempo no. Unas paradojas mías, pero ya sabes que al final, pues bueno, los que estudiamos filosofía y todo ese tipo de cosas, pues nos liamos mucho la cabeza. Ya. Yeah. Vale, los pies andando para adelante son pies de una persona mayor, como lo que yo quería representar, y además está en un sitio que claro, la gente no lo sabe, pero el sitio ese es donde yo nací, donde estaba siempre mi abuelo pues paseando por allí, haciendo cosas en el campo, que yo me iba a jugar con él, y es un poco representativo por eso también, porque es el sitio donde yo estaba. Van andando para adelante porque lógicamente la vida iba para adelante, pero él tuvo, y si os dais cuenta en el videoclip, hay dos ocasiones en las que los pies van para atrás. Esas ocasiones, yo creo que es que ni tú lo sabes. Mi abuelo tuvo dos paradas cardíacas y las consiguieron revertir. ¿Vale? Pues se fue de viaje y tuvo paradas cardíacas. Tuvo la suerte de que estaba en Granada y había un congreso médico y bueno, lo sacaron adelante. Pues esa es la parte que yo quería también un poco representar. Las dos veces que la vida se lo, que la vida se lo quiso llevar, pero que siguió para adelante y siguió andando y tuvo otra oportunidad. Y bueno, el reloj lo que quiere representar, pues lo mismo, el paso del tiempo. Llega un momento en el que el reloj se acelera, en la canción va más rápido, el tiempo pasaba muy rápido. Cuando él le diagnosticaron ese cáncer, el tiempo pasaba muy rápido. O sea, él se iba, de hecho se fue en 15 días, el tiempo pasó muy rápido. Y llegó un momento, como dije, el 28 de mayo a las 3 menos 10, que se paró. Wow. Como se puede ver al final del videoclip. Es el momento en el que pues, mi abuelo partió y bueno, lo quería representar de alguna manera. Muy bien, muy bonito, como hemos dicho. Y nada, pues vamos a dejar Goodbye. ¿Preparada? Preparada. Venga. Un, dos, tres y... Yo ya estoy cansado de cuentos, de decir lo mismo y adiós. Yo ya estoy cansado de historias que cuentan memorias, que iluso. No tengo ilusión. Uno o dos días deseando despertar. Silencios que no borran la mitad de vernos ya. No puedo parar de pensarte. No puedo parar de pensar. No puedo dejarte llevar. Si yo no pudiera verlo. Pudiera esperarme otra canción. Cada vez que pienso en este texto, me envuelvo en el silencio y goodbye. Pero es que resurgen a partir de un te quiero. Fuerza desmotiva con un esto no es cierto. Fuentes de dolor. Qué miedo me da perderte, qué miedo me da
silencio y goodbye.